que Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Please.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Terrible después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor, el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Oh, servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera. Ah, pero Dios descendió y le reveló el secreto, le mostró el camino, la verdad y la vida, y voló
para poner fin a la caída.
Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio
un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde, y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que en esta tarde nos guíe a través de la lectura y a entender para qué estamos aquí en esta tierra. Muchas gracias, Padre Celestial. Nos sometemos una vez más, Señor, ante tu presencia. Esto es a tu palabra perfecta, Señor, palabra que nos llevará a vida eterna de donde fuimos traídos. Sabemos de que estamos pasando poco tiempo en esta tierra, peregrinando, Padre amado, pero agradecemos, Señor, porque en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros nos encontraste, Señor, y nos entregaste este mensaje glorioso, Señor. Entonces, con este mensaje glorioso, Señor, como dice Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar, Padre amado, en cumplimiento, Padre, Señor, Dios Todopoderoso, a tu palabra, Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, Señor. Esa es nuestra realidad este último día, Señor. Así como en cada tiempo tú enviaste un mensaje, en este último tiempo enviaste un mensaje de la hora, eso fue Apocalipsis 10, 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Oh, Padre amado, entonces estamos bien claros, sabiendo de que este mensaje glorioso vindique en cada corazón, cada uno de vosotros. Iniciamos, Señor, permíteme entrar rápidamente en la escena de tu palabra, Padre, que sea tu voluntad en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar compartiendo la lectura de este mensaje titulado Una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 4. La edad de Esmirna. Nos habíamos quedado en los párrafos 100 y vamos a continuar a partir de los párrafos 101. Dice, el Espíritu Santo en cada edad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:11. En cada una de las edades de la iglesia se menciona este versículo. Cada edad tiene la misma admonición para la gente de cada edad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Pero es absolutamente imposible que todos los hombres oigan lo que el Espíritu dice a las diferentes edades. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros nos hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2. Versículos 6 al 16. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo,
De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y se los sane. Y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Mateo 13, del 13 al 16. Jesús entonces les dijo: Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. San Juan 8, 42 al 44. Estas escrituras ponen muy en claro que un hombre de sí mismo no puede oír de Dios. Esa capacidad tiene que serle dada por Dios. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 17. Juntando estos versículos, vemos que hay solamente un grupo de personas, y ese es, por cierto, un grupo especial, que es capaz de oír lo que el Espíritu dice en cada edad. Es un solo grupo especial que recibe la revelación para cada edad. Aquel grupo es de Dios porque el grupo que no puede oír no es de Dios. San Juan 8, 42 al 44. El grupo que puede y está oyendo lo que el Espíritu está diciendo y recibe la revelación de ello es el grupo definido en 1 de Corintios 2, 6 al 16. Son aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Son los que han nacido de Dios. Son bautizados en el cuerpo del Señor Jesucristo por su Espíritu. Son bautizados con el Espíritu Santo. Para aclarar mejor lo que acabamos de decir y también para usar una escritura que debe ser recordada mientras hablamos de los que son bautizados con el Espíritu Santo. Veamos lo que dijo Jesús en San Juan 6:45 y también el texto en Isaías de donde esto fue citado. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados de Dios. San Juan 6:45. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Isaías 54:13. Continuamos, disculpen. Dice, todos de Dios son los hijos de Dios. Así que la evidencia de ser un verdadero hijo de Dios, aquel sobre el cual el Espíritu está, en el cual el Espíritu mora, de nuevo se nos muestra como uno que es enseñado en la palabra por el Espíritu Santo. Ahora, usted ya puede empezar a ver por qué es que las lenguas no son la evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo. No se ha dicho para ninguna edad que el que tiene lengua diga lo que el Espíritu dice. Eso pone las lenguas, la interpretación de ellas, la profecía, etc., a un lado como evidencia. La evidencia es poder oír lo que el Espíritu dice. El Espíritu está hablando. Sí, el Espíritu está enseñando. Eso es exactamente lo que dijo Jesús que haría cuando viniera. Mas el Consolador,
El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En San Juan 14, 26. Y eso es exactamente lo que sucedió. Así es como fueron escritos los evangelios. El Espíritu Santo trajo a las mentes de estos hombres las mismas palabras que Jesús habló. Por eso es que los evangelios son exactos, son perfectos. Pero el Espíritu no solamente trajo todas estas cosas a sus mentes, sino que también les enseñó más profundamente sobre la verdad que ya tenían. Así fue como Pablo recibió sus revelaciones. Él fue instruido por el Espíritu Santo. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1, 11 y 12. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, un día le vino a visitar un hombre muy importante. Este hombre le dijo: Rabí, sabemos que eres un maestro enviado de Dios, pero usted notará que Jesús no le permitió terminar. Él se volvió hacia Nicodemo y las palabras que habló bien se pudieran decir así: Yo no soy maestro, yo soy el cordero del sacrificio para el pecado. Yo estoy haciendo posible el nuevo nacimiento por mi espíritu. Pero viene uno que es el maestro, es el Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba sobre la tierra, él vino como el cordero y como el profeta. Pero cuando él regresó sobre la iglesia por su espíritu, entonces fue el maestro. Y en cada edad oímos la misma verdad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero solamente un hombre lleno del Espíritu puede oír la revelación para esa edad. Ningún otro puede. No, Señor, no puede, porque eso es exactamente lo que dijo Pablo en 1 de Corintios 2, 16 al 2, 6 al 16. Ahora, esto debe causarle regocijo. Hay una doctrina muy rara en estos días que está causando mal entendimiento y malos sentimientos, porque cuando los pentecostales dicen que uno tiene que hablar en lenguas o de otra manera no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, ellos están negando que los grandes hombres como Knox, Moody, Taylor, Guford y otros hayan recibido el Espíritu Santo, o de otra manera están diciendo que todos estos hombres hablaron en lengua secretamente y no sabían lo que estaba ocurriendo. Ahora, eso no es verdad, no, Señor, es un error grave. Las lenguas no son la evidencia de ser lleno del Espíritu, solamente es una de las nueve manifestaciones mencionadas en 1 de Corintios 12. No hay ninguna escritura que diga que uno recibe el Espíritu Santo hablando en lenguas o que uno recibe el Espíritu Santo por medio de hablar en lenguas. Pero sí dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y más adelante también dice que profetizaron. Hoy día, entre mucha gente se da por sentado que todos los que dicen que han recibido el Espíritu Santo por el hablar en lenguas hablan en una verdadera lengua espiritual. Pero esto no es verdad porque mucha gente habla en una lengua conocida, pero bajo la influencia de un espíritu malo. Ahora, digamos que estamos en una reunión y toda la gente está hablando en lenguas. ¿Cómo puede usted saber cuál lengua es del espíritu y cuál es del diablo?
Yo he estado entre los paganos donde sus brujos bebieron sangre de un cráneo, hablaron en lenguas y las interpretaron y profetizaron y aún pueden escribir en lenguas. Ahora, si las lenguas son la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo, entonces toda la lengua tendría que ser de Dios. Pero gente que cree en que lenguas son la evidencia reconoce que hay lenguas falsas y lenguas verdaderas, porque Dios tiene lo verdadero y Satanás tiene lo falso. Así que mis preguntas son, ¿quién sabe lo que es verdadero? ¿Quién entendió el idioma para saber lo que fue dicho? ¿Quién tiene el don de discernimiento para saber? Cuando tengamos las respuestas a esas preguntas, entonces tendremos algo que considerar para... Pero hasta entonces no sabremos con certidumbre el origen de las lenguas. Usted ya puede ver que si respalda la creencia de que la evidencia son las lenguas y no sabe lo que se está diciendo, usted tendrá que llegar por fin a decir que todas las lenguas tienen que ser de Dios. Eso nos llevaría entonces a creer que el diablo no puede hablar en lenguas. Eso no es cierto. No, ni por un momento. Cualquier misionero fiel en una tierra extranjera sabe quién que los demonios hablan en otras lenguas, igual como lo sé yo por experiencia. Teólogos pentecostales admiten que no tienen ninguna escritura para mostrar que la gente habló en lenguas cuando fue bautizada por el Espíritu Santo. Conceden que lo infieren de las experiencias mostradas en el libro de los Hechos, en cuáles casos la gente habló en lenguas en 3 de las 5 ocasiones. Y también dicen, sin ninguna base en la escritura, que hay dos clases de lenguas. Una es aquella empleada cuando uno está recibiendo el Espíritu Santo, y esa es la evidencia. Mientras que después, si uno cree, puede recibir el don de lenguas por el cual puede hablar frecuentemente. Pero dicen ellos, ya una vez habiendo hablado en lenguas como la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo, entonces puede ser que no hable jamás en lenguas. Una vez más estamos ansiosos de saber dónde se encuentra esto en la palabra. Y si no está, entonces Dios no lo ha hablado. Y ¡ay de aquel que agrega la palabra! Pero si hay algo en la palabra acerca de este asunto de que ellos ignoran por completo, 1 de Corintios 13, en este capítulo se mencionan las lenguas de hombres y de ángeles. Estas series, lenguas conocidas y lenguas extrañas, los pentecostales modernos dicen que pueden recibir el Espíritu Santo hablando en lenguas no conocidas, o más bien lenguas angélicas. Tienen la carreta antes del caballo, porque en Hechos 2 hablaron en dialectos perfectos que aún los incrédulos oyeron y entendieron. Thank you.
mil disculpas. Bueno, vamos a continuar con la lectura de una exposición de las siete edades de la Iglesia. Nos encontramos en el capítulo 4, en la edad de Esmirna. Nos encontramos en este párrafo. Ahora, cuando Dios no habla, nosotros debemos guardar silencio. Pero también, donde Él ya ha hablado, debemos hablar y decir lo que Él ha dicho. Él nos dijo que la evidencia o lo que sucedería después de haber sido bautizado con el Espíritu Santo sería que tendríamos al Maestro que vendría y nos enseñaría toda verdad. Pero el Maestro sería un Maestro adentro, no un Maestro exterior. Si el Espíritu no estuviera adentro, usted no oiría la verdad y ni la recibiría por revelación, aún oyéndola cada momento del día. Esa fue la señal del Espíritu en los días de Pablo. Aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo oían la palabra, la recibían y por medio de ella vivían. Aquellos que no tenían el Espíritu la oían solamente como hombres carnales. Le ponían una interpretación equivocada y entraban en el pecado. Por último, en cada edad, y cada edad es la edad del Espíritu Santo para el verdadero creyente. Yo digo, en cada edad la evidencia era la misma. Aquellos que tenían el Espíritu, el Maestro, oían la palabra. Y el Espíritu que estaba en ellos tomaba la palabra y se las enseñaba revelada. Y ellos eran el grupo que oía el mensajero y su mensaje y lo tomaba y lo vivía. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de una exposición de las siete edades de la Iglesia. Capítulo 4, la edad de Esmirna. Continuamos, hermana Reina, por favor, en los párrafos 111 al 120. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de la edad de Esmirna, párrafo 111. Yo sé que es una gran tentación referirse al día de Pentecostés y también al día cuando el Espíritu Santo cayó en la casa de Cornelio, y por lo tanto fijar estas dos experiencias idénticas como la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Pero en ambas ocasiones, las lenguas fueron entendidas por los oyentes. Esta es una cosa muy aparte de la confusión de la Babel moderna en las reuniones pentecostales. Y si esto no fuera suficiente para persuadirnos a dejar tales razonamientos, ¿qué haremos cuando nos encontramos frente al hecho de que hay personas que nunca han hablado en lenguas, pero tienen alguna de las otras ocho manifestaciones en su vida? Como por ejemplo, la palabra de sabiduría, el discernimiento de espíritus, la palabra de conocimiento, fe, sanidad y aún maravillas. Y esta observación es aún más interesante en vista de que el don de lenguas es el menor de los nueve dones. Así que cuando vemos a gente que no habla y nunca ha hablado en lenguas, pero más bien tiene mayores dones que aquellos que hablan en lenguas, tenemos que desechar absolutamente tal doctrina, aún más que antes. 112. Así que, como usted puede ver,
de ninguna manera podemos decir lo que la Biblia no ha dicho. Cuando la Escritura nos enseña que la obra del Espíritu Santo y la manifestación de la bendita persona son para revelar la verdad para cada edad a la simiente verdadera de esa edad, entonces sabemos que el Espíritu tiene que estar morando en aquella persona, porque de otra manera él no puede recibir la verdad para esa hora. Amén. Eso es completamente correcto. Y si estas edades muestran algo, en realidad muestran y testifican de esta verdad. Ahora, antes de que dejemos este tema, quiero aclarar definitivamente lo que es el bautismo del Espíritu Santo, según las Escrituras. No según mi pensamiento, ni tampoco el suyo. Tiene que ser según así dice el Señor. O de otra manera, estaremos falsamente guiados. Amén. En primer lugar, usted notará que en mis reuniones, cuando he acabado de predicar un sermón evangelístico o algún mensaje de doctrina, extiendo la red y hago una invitación a los congregantes. Yo les invito a que vengan al frente a recibir el Espíritu Santo. Mis amigos pentecostales, al oírme decir esto, creen que estoy invitando a la gente a que venga a recibir el Espíritu Santo porque ya es gente renacida. Así que cuando invito a aquellos que son llenos del Espíritu para que vengan a ayudarnos con estos que han respondido a la invitación a recibir el Espíritu, estas personas preciosas vienen y obran con los arrepentidos de tal modo que los animan a rendirse a Dios y creer en el hablar en lenguas. Esto ha causado una gran confusión y yo les diré exactamente lo que he querido decir. Lo que yo he querido decir es que el pecador venga para ser renacido, lo cual equivale a ser bautizado en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo, que fue realmente lo que sucedió en el día de Pentecostés, cuando la iglesia tuvo su principio. En otras palabras, ser nacido del Espíritu es ser verdaderamente bautizado con el Espíritu Santo. Es una y la misma cosa. 115. Ahora, yo me doy cuenta de que esto está confuso por el momento, como es que la mayoría sabe que yo fui ordenado como ministro bautista y he declarado invariablemente que los bautistas se han desviado al decir que uno recibe el Espíritu Santo cuando cree, porque no es así. Usted lo recibe después que cree. Díjoles, ¿habéis el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron, antes ni hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que habría de venir después de él. Es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hechos 19, del 2 al 6. Ahí está. Pablo preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después, no cuando creísteis? Y allí hay una gran diferencia, porque es después de que creemos que lo recibimos. Efesios 1:13 es una repetición exacta de lo que sucedió en Éfeso según Hechos 19. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, no cuando creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Efesios 1:13. Ahora, aquí está mi punto. Muchos modernistas y aún los fundamentalistas, así llamados, creen en la salvación como un cierto momento, que en muchos casos es llamado haciendo una decisión. Y eso ha sido llamado recibiendo a Cristo o siendo renacido. Ahora, recibir a Cristo es recibir su espíritu. Amén. El recibir su espíritu es ser renacido. Amén. El recibir su espíritu es ser bautizado con el Espíritu Santo. Amén. Estas personas creen. Eso es maravilloso. Pero allí se detienen. Uno recibe el Espíritu Santo después que cree. Siempre ha sido así y siempre será. La primera palabra de orientación a la gente fue por Pedro en el día de Pentecostés. Y él dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2:38-39. Estas instrucciones vinieron como una respuesta directa de Pedro en relación a lo que había sucedido en el día de Pentecostés. Lo que aconteció fue que Dios, de acuerdo con Joel 2:28, estaba derramando su espíritu sobre toda carne. No había sido derramado o dado antes de este tiempo. Este era el tiempo. Pero esto habría de venir de aquí en adelante por medio del arrepentimiento, al ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Dios estaría comprometido a llenar a aquellos que vinieran. Ni Pedro ni ninguno de los otros apóstoles dijo: os es necesario nacer otra vez y luego seréis lleno del Espíritu Santo. ¿De qué esta es la experiencia con relación al derramamiento del Espíritu Santo? Se nota claramente en la ocasión cuando el Espíritu cayó sobre los creyentes en Samaria. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hechos 8, del 5 al 17. Según el versículo 12, ellos creyeron la palabra,
Entonces fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero según el versículo 16, y en vista de todo esto, todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Fue solamente después de haber creído y de ser bautizados correctamente cuando recibieron el Espíritu Santo. Esta es exactamente la forma enseñada por Pedro en Hechos 2, 38 y 39. Otra escritura que arroja luz sobre este asunto está en Gálatas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3, 13 y 14. Ahora, de ninguna manera se puede decir que la bendición de Abraham es el nuevo nacimiento y que la promesa del Espíritu es el bautismo del Espíritu Santo, como dos cosas separadas. Porque esta escritura se puede leer así: Jesús murió en la cruz y por medio de aquella muerte y resurrección, la bendición de Abraham vino a los gentiles, dejando a los judíos. Esto transcurrió para que el Espíritu fuese disponible para los gentiles. 119. Al entender lo que acabo de decir, se pone en claro por qué los estudiantes nunca han hallado en ninguna parte de la Escritura que Pablo diga: os es necesario ser nacido de nuevo y entonces ser llenado del Espíritu. Ellos han inferido que existe y han puesto sus propias interpretaciones para que diga así, pero la Escritura no dice eso, ni tampoco lo dijo Jesús. Vea esta Escritura y léalo ahora con entendimiento. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. San Juan 7, del 37 al 39. Ahora, aquí dice enfáticamente que el creyente, al beber, por medio de venir a Jesús en fe, tendría ríos de agua viva saliendo de sí mismo. Y esta experiencia quedó establecida en el día de Pentecostés. Ahora, con este pensamiento en la mente, leamos. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. San Juan 4, del 10 al 14. Esta misma agua viva es mencionada aquí, pero esta vez no es llamada un río, sino un pozo artesiano. Allí es donde la gente comete su error, por el hecho de que es llamado un pozo y un río. Piensan que un lugar es vida eterna dada por el Espíritu y en el siguiente lugar, donde es llamado un río, implicando un gran dinamismo, tiene que ser el Espíritu dado como una investidura de poder. No es así. Es uno y el mismo. Es el Espíritu que da vida y poder, el cual vino en el día de Pentecostés. 120. ¿Qué fue lo que causó este mal entendimiento? La respuesta es experiencia. Nos hemos basado en experiencia y no en la palabra.
fuera con la experiencia como regla. Solamente hay una plomada, una sola vara para medir, y esa es la palabra. Amén. Ahora, fíjese bien y reciba eso. Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pablo dijo: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Aquí está nuestro problema. La gente se arrepiente de su pecado, se bautiza en agua, pero no continúa hasta recibir el Espíritu Santo. Usted cree hacia el recibimiento del Espíritu. Creer en Jesús es dar un paso en la dirección correcta, la cual es hacia el Espíritu Santo. Pero allí se detienen. Ellos van hasta el agua y allí se detienen. Creen y entonces se detienen. La Biblia no dice que uno lo recibe cuando cree. Más bien dice: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? La traducción literal y exacta es: ¿habéis recibido el Espíritu Santo habiendo creído previamente? La gente cree y luego se detiene. Uno no recibe el Espíritu Santo creyendo hacia él, habiéndose arrepentido, pero continúa y recibe el Espíritu Santo. ¿Lo ve usted? Eso es lo que tienen de mal los fundamentalistas. No tienen poder porque no llegan hasta Pentecostés. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Estamos lecturando en esta hermosa tarde una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 4, la edad de Mirna. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafo 121 al 130. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. La edad de Esmirna, párrafo 121. Son como los israelitas que salieron de Egipto y se detuvieron antes de llegar a la tierra prometida. Ahora, cuando salieron de Egipto, eran como 2 millones. Todos viajaron juntos. Todos vieron las mismas maravillas de Dios. Todos se aprovecharon del maná y del agua de la piedra herida. Todos siguieron la misma nube de día y la columna de fuego de noche. Pero solamente 2 llegaron a la tierra prometida. Solamente 2 eran verdaderos o genuinos creyentes. Eso es correcto porque la palabra nos dice que los demás murieron por causa de incredulidad. Y por razón de la incredulidad no pudieron entrar. Hebreos 3:19, siendo que esto es verdad. Y solamente entraron 2. Entonces los demás no eran creyentes verdaderos. ¿Cuál era la diferencia? 2 se mantuvieron con la palabra. Cuando el corazón de cada uno de los 10 espías empezó a fallar en Cades Barnea, Josué y Caleb no titubearon porque ellos creyeron la palabra y dijeron: podemos muy bien poseer esta tierra. Sabían que lo podían hacer porque Dios había dicho: hoy os he dado la tierra, después de que todos aquellos israelitas habían visto el poder, la bondad y la liberación de Dios. Todavía no entraron en el reposo, lo cual es un tipo del Espíritu Santo. Así que aquí mismo usted puede ver que muy pocos creerán hasta el punto de recibir el Espíritu de Dios. 122. Ahora bien, hemos llegado hasta aquí. Yo quiero seguir un poco más adelante. Al hacerlo, sé que voy a causar que suba la emoción de algunas personas, pero eso es algo de lo cual no soy responsable. Soy responsable ante Dios y su palabra y ante el pueblo al cual Dios me ha enviado. Tengo que ser fiel en todo lo que Él me dé para decir. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo he hecho fuera. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. San Juan 6:37 y 44. Mas todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. San Juan 1:12 y 13. Según
nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos a santo y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1, 4, 5. Ahora, sin llegar a envolvernos demasiado en el tema de la soberanía de Dios, porque eso sería otro libro en sí mismo, déjeme mostrar aquí que según estos versículos, Jesucristo está escogiendo su novia, así como los hombres escogen sus novias hoy día. La novia hoy día no decide simplemente en sí misma que va a tomar cierto hombre como su esposo. No, señor, es el novio quien decide y escoge cierta mujer como su esposa. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo he elegido a vosotros. San Juan 15, 16. Ahora, según la palabra de Dios, la novia fue escogida desde antes de la fundación del mundo. Este escogimiento de la novia fue propuesto en sí mismo. Efesios 1, 9. Y en Romanos 9, 11 dice, para el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No se puede leer de ninguna otra manera. El propósito central, el propósito interno de Dios fue de tomar una novia de su propia elección, y aquel propósito estaba en sí mismo y siendo eterno fue decretado antes de la fundación del mundo. 124. Fíjese bien esto. Antes de que hubiese lo más pequeño particular del polvo estelar y antes de que Dios fuera Dios y solamente era conocido como Espíritu Santo, Dios significa objeto de adoración, y no habiendo nadie ni nada para adorarle, entonces solo era Dios potencialmente. La novia ya estaba en su mente. Sí, ella allí estaba. Ella existía en sus pensamientos. ¿Y qué de aquellos pensamientos de Dios? ¿No son eternos? 125. Los pensamientos eternos de Dios. Permítame preguntarle, ¿son eternos los pensamientos de Dios? Si usted puede ver esto, entonces entenderá muchas cosas. Dios es inmutable, tanto en esencia como también en sus modos. Ya hemos estudiado y probado eso. Dios es infinito en sus habilidades. Por lo tanto, como Dios, Él tiene que ser omnisciente. Si Él es omnisciente, entonces no está ahora aprendiendo, ni tampoco está tomando consejo, ni aún de sí mismo, ni tampoco está en ningún tiempo añadiendo a su conocimiento. Si Él puede añadir a su conocimiento, entonces no es omnisciente. En dado caso, lo mejor que podríamos decir es que algún día será omnisciente, pero eso no es escritural. Él es omnisciente. Él nunca ha tenido un pensamiento nuevo acerca de algo, porque todos sus pensamientos siempre lo ha tenido y siempre los tendrá. Y Él conoce el fin del principio, porque Él es Dios. Por lo tanto, los pensamientos de Dios son eternos, son reales. No son simplemente como los pensamientos de un hombre con un plano, dibujo, que algún día los transformará en sustancia y forma, sino que ya son reales y eternos, y son una parte de Dios mismo. 126. ¿Ve usted cómo funciona esto? Yo siempre tenía esos pensamientos acerca de Adán. Adán como sus pensamientos. No estaba aún expresado. En este salmo usted lo entenderá. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en culto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Salmo 139, 15 y 16. Esto, como dije, no fue escrito de Adán, pero le da a usted la idea y el conocimiento que el pensamiento estaba allí en su mente, y aquel pensamiento era eterno y tenía que ser expresado. Así que cuando Adán fue transformado del polvo de la tierra y su ser espiritual fue creado por Dios, entonces Adán llegó a ser el pensamiento de Dios expresado, y aquellos pensamientos eternos ahora se están manifestando. 127. Podríamos ir a través de los siglos. Hallamos a un Moisés, un Jeremías, un Juan el Bautista. Cada uno de ellos fue el pensamiento de Dios expresado en su debido tiempo. Entonces llegamos a Jesús, el Logos. Él era el completo y perfecto pensamiento expresado y llegó a ser conocido como la palabra. Eso es lo que es y para siempre será. 128. Ahora dice que Él nos ha escogido en Él, Jesús.
desde antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que estábamos allí con Él en la mente y en los pensamientos de Dios antes de la fundación del mundo. Eso da una calidad eterna a los escogidos. Usted no se puede apartar de eso. Permítame introducir un pensamiento aquí. Aún nuestro nacimiento natural está basado en elección. Los ovarios de la hembra producen muchos óvulos, pero ¿por qué es que en un cierto tiempo un cierto óvulo baja y no otro? Y luego entre la esperma del varón, por alguna razón desconocida, un cierto germen se junta con el óvulo, mientras otros que hubieran podido juntarse con la misma facilidad o aún tuvieran una oportunidad mejor para hacerlo, no lo hicieron y perecieron. Hay una inteligencia detrás de todo esto. De otra manera, ¿qué es lo que determina en un infante si es hembra o varón, rubio o moreno, ojos negros o azules, etcétera? Con estos pensamientos, piense en Josué y Caleb. ¿No dijo Jesús en San Juan 6:4, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron? Aquellos padres que murieron fueron necesarios como los antecesores de aquellos a quien Jesús estaba hablando. Ellos perecieron, pero aún estaban en la elección natural de Dios como Josué y Caleb en lo espiritual. 130. Ahora sigamos. Estos escogidos no solamente eran los pensamientos eternos de Dios, que habrían de ser expresados en carne su debido tiempo, pero estos mismos escogidos son llamados por otro nombre. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es la de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, cual es padre de todos nosotros. Romanos 4:16. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Romanos 9:7-13. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y tu simiente, la cual es Cristo. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gálatas 3:16-29. Según Romanos 4:16, hallamos que Dios ha dado una promesa segura a toda la simiente de Abraham, y Pablo se coloca juntamente con todo creyente bajo esa promesa, porque él dice, Abraham, quien es el padre de todos nosotros. Luego Pablo continúa no solamente hasta reducir su definición, sino hasta finalizar, porque en Gálatas 3, él identifica la simiente singular con Jesús y con todos los hijos de la simiente como hijo de la promesa, y la promesa como teniendo que ver con elección o la escogencia de Dios. Y eso es exactamente lo que hemos estado diciendo. Estos que son de la simiente real son los escogidos de Dios. Ellos son los predestinados, los antes conocidos de Dios que estaban en su mente y en su pensamiento. En palabras sencillas, la verdadera novia de Cristo estuvo en la mente de Dios eternamente, aunque cada uno vino a ser expresado en el tiempo designado, a medida que cada miembro apareció, llegó a ser expresado y tomó su lugar en el cuerpo. Así que esta novia es la novia literal de la simiente de la palabra hablada, y aunque es femenina en designación, también es llamada el cuerpo de Cristo. Es muy aparente que debe ser llamada así porque fue predestinada en él. Vino del mismo origen, era eterna con él, y ahora está manifestando a Dios en un cuerpo de muchos miembros, mientras Dios una vez fue manifestado en un miembro,
nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Okay. Gracias. Continuamos. 131. Ahora, pues, aquí estamos llegando a una conclusión. Como el Logos, Dios eterno, fue manifestado en el Hijo, y en Jesucristo moró toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y aquel ser eterno era el Padre manifestado en carne, y por ese medio obtuvo el título del Hijo. Así también nosotros, siendo eternos en sus pensamientos, en nuestro debido tiempo llegamos a ser los muchos miembros de la simiente de la palabra hablada, manifestado en carne, y aquellos pensamientos eternos ahora manifestados en la carne. Son los hijos de Dios, como así somos llamados. No llegamos a ser simiente por medio del nuevo nacimiento. Éramos simiente y por eso fuimos nacidos de nuevo, porque solo los escogidos pueden ser nacidos de nuevo. Porque éramos simiente. Esa es la razón por la cual podemos ser vivificados. En el que no es simiente, no hay nada que vivificar. 132. Guarde esto en la mente. Ahora tome el paso siguiente. Redimir quiere decir comprar de nuevo. Es el acto de ser restaurado al dueño original. Dios, por medio de su muerte, la sangre derramada, compró de nuevo lo suyo. Él compró de nuevo la novia de la simiente de la palabra hablada. Mis ovejas oyen mi voz, la palabra, y me siguen. Juan 10:27. Usted siempre ha sido una oveja. No es un cerdo o un perro convertido en una oveja. Eso es imposible, porque cada clase de vida produce la misma clase y no hay cambio en la especie. Como nosotros estábamos en los pensamientos de Dios y entonces fuimos expresados en carne, tuvo que llegar el día cuando oiríamos su voz, la palabra, y al oír esa voz nos daríamos cuenta que era nuestro Padre llamándonos, y entonces reconocer que somos los hijos de Dios. Oímos su voz y clamamos como hizo el hijo pródigo. Sálvame, Padre, estoy volviendo a ti. Dios le bendiga, hermanas y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos, y para concluir con una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 4, la edad de Mirna. Dice, un hijo de Dios puede continuar por mucho tiempo sin reconocer que es un hijo. Por cierto, muchos verdaderos cristianos son como la historia del aguilucho que fue criado en el nido de la gallina. Usted sabe que el águila es un tipo del verdadero creyente. Pues había este agricultor que tomó un huevo del nido del águila y lo puso debajo de la gallina. En su debido tiempo, todos los huevos debajo de la gallina empollaron. Los pollitos se llevaban bien con la mamá, pero el aguilucho no podía entender la búsqueda de alimento en el campo de estiércol. Poco a poco se mantuvo, pero estaba muy confundido con todo eso. Pero un día, desde muy alto en el aire, el águila madre que había puesto el huevo se fijó en aquel aguilucho en la tierra. Ella bajó con una velocidad tremenda y gritó lo más fuerte posible: ¡Sube acá conmigo! Él nunca había oído el grito del águila, pero cuando oyó aquel primer grito, algo empezó a incitarse dentro de él y anhelaba arrojarse hacia aquel grito, pero tenía miedo a experimentar. Otra vez la madre pasó y le gritó que se arrojara al viento para seguirla. Él respondió que tenía miedo. Otra vez la madre gritó que hiciese el esfuerzo. Sacudiendo las alas, se lanzó al aire y, respondiendo a la llamada de su madre, se elevó hacia los cielos azules. Él siempre había sido un águila. Él se condujo como un pollo por un tiempo, pero no estaba satisfecho. Pero cuando él oyó la llamada de la gran águila, entonces fue a su lugar. Y una vez que un verdadero hijo de Dios oye el grito del Espíritu por la palabra, él también se dará cuenta de quién es y correrá al gran águila profeta para estar con él para siempre, sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora viene nuestra triunfante piedra angular sobre el bautismo del Espíritu Santo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas 4, 4 al 7. Allí está. Jesucristo vino, murió en la cruz y efectuó la redención, restaurando al dueño original por medio de la compra o pagando su precio. Y en eso nos colocó como hijos. Él no nos hizo hijos, porque ya éramos sus hijos. Pero nos colocó como hijos, porque por tanto tiempo que estuvimos en el mundo, en la carne, no podíamos ser conocidos como hijos. Estábamos detenidos, presos por el diablo. Sin embargo, éramos hijos. Y oiga esto. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, por el cual clamáis, Padre, Padre. ¿Sobre quién cayó el Espíritu en el día de Pentecostés? Sobre los hijos. ¿En Corinto? Sobre los hijos mientras oían la palabra. ¿Qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Es el Espíritu bautizándolo a usted en el cuerpo de Cristo. Es el nuevo nacimiento. Es el Espíritu de Dios entrando y llenándole después de que haya arrepentido, habiendo oído su palabra. Y haya sido bautizado en agua como la demanda de una buena conciencia delante de Dios. Lo que acabamos de estudiar sería mucho más fácil de entender si todos creyeran la doctrina de la unidad de Dios. Porque no hay tres personas en la Deidad, sino una. Por consiguiente, no nacemos de nuevo por el Espíritu de la vida de Jesús entrando y posteriormente entra el Espíritu Santo para darnos poder. Si así fuera, ¿por qué entonces estábamos deshonrando al Padre en no darle una parte en nuestra salvación completa? Porque si la salvación es del Señor y hay tres señores, entonces Él, el Padre, de hecho tiene que tener algo que hacer también. Pero seguramente se puede ver que Jesús aclaró esto, que Él y solamente Él es Dios, y que Él y solamente Él es quien entrará en el creyente. Juan 14, 16 dice que el Padre mandará otro Consolador. Pero el versículo 17 dice que Él, Jesús, mora con ellos, y que debía estar en ellos después. Amén. En el versículo 18 dice que Él vendrá a ellos. En el versículo 23, hablando a los discípulos, Él dijo, nosotros, Padre e Hijo, vendremos a Él. Así que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos entrando a la misma vez porque es una persona abarcando la Deidad. Ese advenimiento tomó lugar en el día de Pentecostés. No hay dos venidas del Espíritu, solamente una. El problema es que la gente no conoce la verdad y simplemente cree en Jesús para el perdón de los pecados, pero nunca sigue adelante hasta recibir el Espíritu. Antes de concluir este asunto, sé que hay una pregunta en su mente. ¿Usted quiere saber si yo creo en la doctrina de la preexistencia? Yo no creo en la doctrina de los mormones de la preexistencia de las almas, como tampoco creo en reencarnación o la transmigración de las almas. Tenga cuidado y vea esto. No es la persona la que viene eternamente predestinada por Dios. Es la palabra o simiente. Eso es. Allá muy atrás, tanto que la mente humana no puede comprenderlo, el Dios eterno con pensamientos eternos pensó y decretó: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Romanos 9:13. Cuando ninguno de los dos había nacido y cuando ninguno de ellos había hecho ni bien ni mal. Ve usted, era el pensamiento. Y luego aquel pensamiento llegó a ser expresado y Dios compró de nuevo a Jacob. Porque solo Jacob era simiente. Solamente Jacob tenía la simiente. Por eso fue que tuvo respeto a la primogenitura y al pacto de Dios. Si usted es verdadera simiente, usted oirá esa palabra.
El Espíritu le bautizará en el cuerpo de Cristo, llenándole y dándole poder, y entonces recibirá la palabra para su día y su edad. ¿Ve usted cuán claro llega a ser la verdadera evidencia cuando le es revelada la palabra? Note de nuevo, Jesús era la simiente real. Él vivió en un cuerpo humano. Cuando el Espíritu le llamó, el pensamiento manifestado por la palabra, él fue al Jordán y allí fue bautizado en agua. Al obedecer la palabra, vino sobre él el Espíritu Santo y una voz dijo: "Este es mi Hijo amado, oídle". La voz no dijo: "Este ha llegado a ser mi Hijo". Jesús fue el Hijo. El Espíritu Santo lo colocó como aquel Hijo ante todos. Entonces, habiendo sido llenado así, y la misma forma continuó en el día de Pentecostés y siempre hasta hoy, él salió en poder manifestado, recibiendo de Dios y de parte de Dios la revelación completa para aquel día. Ahora, hemos estado diciendo constantemente que la verdadera evidencia de haber sido bautizado con el Espíritu Santo es que el creyente reciba la palabra para la edad en que vive. Déjeme mostrarlo algo claramente. Las siete edades, como están en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, abarcan el tiempo completo de la plenitud de los gentiles. O sea, el tiempo en que Dios está tratando con los gentiles para la salvación. En cada edad, sin excluir ninguna, dice la misma cosa al empezar y al terminar el mensaje. Al mensajero de la edad de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, escribe estas cosas, dice él, etcétera, etcétera. El que tiene oído, oiga, singular, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Note aquí que Jesús, por el Espíritu, en cada edad se dirige solamente a una persona en relación a la palabra para esa edad. Solo un mensajero en cada edad recibe lo que el Espíritu tiene que decir a esa edad, y aquel mensajero es el mensajero a la iglesia verdadera. Él habla por revelación de parte de Dios a las iglesias, tanto a la verdadera como a la falsa. Así que el mensaje es transmitido a todos, pero aunque es transmitido para todos los que están al alcance del mensaje, tal mensaje es recibido individualmente solo por un cierto grupo calificado y de cierta manera. Cada individuo en aquel grupo es uno que tiene la capacidad para oír lo que el Espíritu está diciendo por medio del mensajero. Aquellos que lo están oyendo no están recibiendo su propia revelación, ni tampoco está el grupo recibiendo su revelación colectiva, pero cada persona está oyendo y recibiendo lo que el mensajero ya ha recibido de Dios. Gloria a Dios. Ahora, no piense usted que esto, siendo el caso, sea muy extraño. Porque Pablo estableció esta norma bajo la mano de Dios. Solo Pablo tenía la revelación completa para su día, como fue comprobado al confrontarse con los otros apóstoles, quienes aceptaron que Pablo era el mensajero, profeta a los gentiles para ese día. También note por la ilustración clara de la palabra que cuando Pablo quiso ir a Asia, Dios lo detuvo porque las ovejas, sus hijos, estaban en Macedonia. Y ellos, la gente de Macedonia, oirían lo que el Espíritu tenía que decir por Pablo, mientras que la gente en Asia no oiría. En cada edad tenemos exactamente la misma norma. Por eso es que la luz viene a través de algún mensajero dado por Dios de un cierto lugar, y luego de aquel mensajero la luz se difunde por medio del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos. Pero, desde luego, todos aquellos que salen no siempre comprenden cuán necesario es decir solamente lo que el mensajero ha dicho. Recuerde, Pablo advirtió a la gente que dijera solamente lo que él dijo. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, conozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Primera de Corintios 14, 36 y 37.
Le agregan aquí o le quitan allá y dentro de poco tiempo el mensaje ya no es puro y el avivamiento se muere. ¿Cuánto cuidado debemos tener de oír una voz? Porque el Espíritu solamente tiene una voz, lo cual es la voz de Dios. Pablo les advirtió que dijeran lo que él dijo, como también lo hizo Pedro. Él les advirtió que ni aun él, Pablo, podía cambiar una sola palabra de lo que había dado por revelación. ¡Oh, cuán importante es oír la voz de Dios por medio de sus mensajeros y luego decir lo que les ha sido dado a ellos para decir a las iglesias, a las iglesias! Ojalá que usted haya empezado a entenderlo. Puede ser que ahora usted pueda entender por qué no me voy con los fundamentalistas ni con los pentecostales. Tengo que quedarme con la palabra así como la reveló el Señor. Ahora, no le he abarcado todo. Para eso se necesitaría un libro aparte, pero con la ayuda de Dios presentaremos muchos sermones, cintas y mensajes sobre todos estos puntos para ayudarle a entender y ensamblar toda escritura. Para 143. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias de cada edad. En cada edad fue el mismo clamor. Oiga lo que el Espíritu dice. Si usted es cristiano, volverá a lo que el Espíritu está enseñando. Eso es la palabra de esta edad. Cada mensajero a cada edad predicará esa palabra. Cada avivamiento fresco y verdadero será porque los hombres han vuelto a la palabra para su edad. El clamor de cada edad es la reprensión. Han dejado la palabra de Dios. Arrepiéntanse y vuelvan a la palabra. Desde el primer libro de la Biblia, Génesis, hasta el último Apocalipsis, hay una sola razón por la cual Dios se disgusta: dejar la palabra. Y hay un solo remedio para obtener de nuevo su favor: volver a la palabra. En la edad de Éfeso, en esta edad y en cada edad que contemplaremos, veremos que esto es verdad. Y en la última edad, nuestra edad, encontraremos el oscurecimiento de la palabra, la apostasía completa que finalizará con la gran tribulación. Si usted es simiente verdadera, si es en verdad bautizado con el Espíritu Santo, usted estimará su palabra más que su alimento físico y anhelará vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es mi oración sincera por todos nosotros. Oigamos lo que el Espíritu está trayendo de la palabra para nosotros hoy día. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido una parte de una exposición de las siete edades de la iglesia, del capítulo 4, la edad de Esmirna. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar compartiendo en esta hermosa tarde sobre una exposición de las siete edades de la iglesia. En esta ocasión vamos a pasar al capítulo 5, la edad de Pérgamo. Iniciamos la lectura de este glorioso mensaje, hermana Margarita. Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Sí, hermano, Dios les bendiga.
hermano de HV, ¿verdad? Dios les bendiga. Es un privilegio poder leer en esta tarde. El Señor Jesucristo los bendiga. La edad de Pérgamo, del año 60, 1207. Párrafo 1. Muy bien. Ahora, en lo que a mí me se refiere, sería mejor apagarlo. Muy bien. Estamos tan contentos de estar aquí de nuevo esta noche al servicio. Ajá. Entonces, del año. Dios bendiga a mis hermanos. Continuamos con la edad de Pérgamo. Párrafo 1. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo, fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2, del 12 al 17. 2. Pérgamo. Pergamum, nombre antiguo, estaba situada en Misia, en un distrito regado por las aguas de tres ríos, siendo uno de ellos el medio de comunicación con el mar Egeo. Fue descrita como la ciudad más ilustre de Asia. Era una ciudad de cultura con una biblioteca que solamente era superada por la de Alejandría. Sin embargo, era una ciudad muy pecaminosa, entregada a ceremonias licenciosas de la adoración a Esculapio, a quien adoraban en la forma de una serpiente viva que tenían y alimentaban en el templo. En esta bella ciudad de arboledas irrigadas, parques y veredas públicas, vivía un pequeño grupo de creyentes consagrados, quienes no fueron engañados por aquella apariencia de hermosura y aborrecían la adoración satánica que inundaba el lugar. La edad de Pérgamo duró casi 300 años desde el año del 606 después de Cristo. El mensajero, usando la regla dada por Dios para escoger el mensajero para cada edad, eso es, escogemos a aquel cuyo ministerio se aproxima más al ministerio del primer mensajero, Pablo. Y prontamente declaramos que el mensajero a Pérgamo fue Martín. Martín nació en Hungría en el año 315 después de Cristo. Sin embargo, el desarrollo de su vida fue en Francia, donde obró en y alrededor de Tours como un obispo. Él murió en el año 399 después de Cristo. Este gran santo fue tío de otro maravilloso cristiano, San Patricio de Irlanda. Martín fue convertido a Cristo mientras proseguía su carrera de soldado profesional. Fue mientras todavía estaba en esta ocupación
cuando ocurrió un milagro extraordinario. Está registrado que un limosnero enfermo estaba tirado en una de las calles del pueblo en que Martín estaba designado. El frío del invierno era mucho más de lo que él podía soportar, porque estaba muy escasamente vestido. Nadie prestaba atención a sus necesidades hasta que llegó Martín. Viendo la situación de este pobre hombre, pero no teniendo una vestidura adicional, se quitó su capa, la cortó por la mitad con su espada y con ella cubrió al hombre que se estaba congelando. Le atendió lo mejor posible y continuó su marcha. Esa noche se le apareció el Señor Jesús en una visión. Allí estaba, como un limosnero, envuelto en la mitad de la capa de Martín. Él le habló a Martín y le dijo: Martín, aunque él es solo un catecúmeno, me has vestido con esta vestidura. Desde ese tiempo en adelante, Martín se esforzó por servir al Señor con todo su corazón y su vida llegó a una serie de milagros que manifestaban el poder de Dios. Después de haber dejado el ejército y habiendo llegado a ser un líder en la iglesia, él tomó una posición muy combativa en contra de la idolatría. Él cortó sus bosques, quebró las imágenes y derribó los altares. Cuando fue confrontado por los paganos en vista de sus hechos, él los desafió de la misma manera como lo hizo Elías con los profetas de Baal. Se ofreció para ser atado a un árbol del lado cuesta abajo, el cual creció inclinado hacia la tierra. De manera que cuando fuese cortado, él quedaría aplastado si Dios no intervenía para cambiar la dirección del árbol mientras caía. Los paganos astutos le amarraron a un árbol que estaba creciendo al lado de un cerro. Seguros que la atracción natural de la gravedad causaría que el árbol cayera de tal manera que quedara triturado. En el justo momento en que el árbol comenzó a caer, Dios le cambió su dirección hacia la cumbre del cerro, contrario a todas las leyes naturales. Algunos de los paganos que huían fueron aplastados por el árbol cuando cayó. 7. Historiadores reconocen que cuando menos en 3 ocasiones, él levantó muertos por fe en el nombre de Jesús. En una ocasión oró por un niño muerto. Como Eliseo, él se echó sobre el niño y oró, y el niño volvió a la vida. En otra ocasión fue llamado para ayudar a libertar a un hermano que estaba preso, el cual era llevado a la muerte en un tiempo de gran persecución. Pero cuando él llegó, el hombre ya estaba muerto. Lo habían colgado de un árbol. Su cuerpo estaba sin vida y sus ojos estaban fuera de sus cuencas. Pero Martín lo bajó del árbol. Y cuando hubo orado, el hombre fue restaurado a la vida y regresó a su familia gozosa. 8. Martín nunca temía al enemigo, sin importarle quién fuera. Así que él fue personalmente a entrevistarse con un emperador malvado, quien era responsable de la muerte de muchos santos llenos del espíritu. El emperador no le quería conceder audiencia, así que Martín fue a ver a un amigo del emperador llamado Damasus, un obispo cruel de Roma. Pero el obispo, siendo un cristiano nominal de la vid falsa, no quería interceder. Martín regresó al palacio, pero para entonces las puertas estaban cerradas con llave y no le dejaban entrar. Él se postró sobre su rostro delante del Señor y oró que pudiese entrar al palacio. Él oyó una voz que le invitaba a levantarse. Cuando se levantó, vio que las puertas del palacio se abrían solas. Él caminó hacia la corte, pero el emperador arrogante no quiso volver su cabeza para hablar con Martín.
Martín oró de nuevo. De repente, un fuego vino espontáneamente de la silla del trono y el desdichado emperador se levantó apresuradamente. Seguramente el Señor humilla a los orgullosos y ensalza a los humildes. 9. Tal fue su ardor en servir al Señor que el diablo fue provocado grandemente. Los enemigos de la verdad alquilaron asesinos para matar a Martín. Estos vinieron ocultamente a su casa y cuando estaban a punto de matarlo, él se levantó y con la cabeza en alto puso su garganta al paso libre de la espada. Cuando ellos se lanzaron hacia él, repentinamente el poder de Dios los lanzó hacia atrás, al otro lado de la habitación. Fueron tan vencidos en medio de aquella atmósfera tan santa y terrible que se acercaron a Martín sobre sus manos y rodillas pidiendo perdón por haber atentado contra su vida. Párrafo 10. Con demasiada frecuencia, cuando los hombres son usados por el Señor de una manera especial, llegan a levantarse con orgullo. Pero no fue así con Martín. Él siempre se mantuvo como un siervo humilde de Dios. Cierta noche, cuando se estaba preparando para entrar al púlpito, un limosnero llegó a su oficina y le pidió ropa. Martín se lo encomendó a su diácono principal, el cual de manera arrogante le mandó que se fuera. Entonces él regresó a ver a Martín, quien salió y le dio su propio traje fino. Y al diácono le dijo que le trajera otro traje, el cual era de inferior calidad. Esa noche, mientras Martín predicaba la palabra, el pueblo de Dios vio el resplandor suave de una luz blanca alrededor de su persona. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Seguimos compartiendo la lectura de una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 5. La edad de Pérgamo. Continuando con la lectura, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios les bendiga. Hermano, no está con el párrafo, ¿verdad? Hermano, ¿sí me escuchan? Te bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje La Edad de Pérgamo. Párrafo 11. Sin duda, este fue un gran hombre, un verdadero mensajero a esa edad, nunca deseoso de nada menos que de agradar a Dios. Él vivió una vida muy consagrada, nunca pudo ser inducido a predicar sin haber orado primero y que estuviera en tal estructura espiritual para conocer y entregar el consejo completo de Dios por medio del Espíritu Santo enviado al cielo, del cielo. Frecuentemente mantenía a la gente esperándoles mientras oraba por una completa seguridad. Solamente el conocer acerca de Martín y su poderoso ministerio, uno podría pensar que la persecución de los santos había disminuido. Pero no fue así. Todavía sufrían destrucción del diablo por medio de la instrumentalidad de los malvados. Fueron quemados en las estacas, clavados en troncos con la cara hacia el tronco, y luego soltaban sobre ellos perros salvajes que despedazaban la carne y las entrañas, dejando así a las víctimas morir en terrible tortura. Niños fueron sacados del vientre materno y echados a los cerdos. A las mujeres le cortaban los senos y las obligaban a mantenerse de pie mientras que cada palpitación del corazón hacía brotar la sangre hasta que caían muertas. Y al pensar en estas cosas, la tragedia se hace peor cuando
nos damos cuenta que todo esto no fue solamente la obra de los paganos, sino que en muchas ocasiones fue causado por los llamados cristianos, quienes pensaban que le estaban rindiendo servicio a Dios al exterminar a estos fieles soldados de la cruz, quienes se mantuvieron fieles a la palabra y obedientes al Espíritu Santo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. San Juan 16:2. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Mateo 24:9-13. Martín en verdad fue vindicado como el mensajero a esa edad por medio de señales y prodigios del poder del Espíritu. Y no solamente fue dotado con un gran ministerio, sino que él mismo fue siempre fiel a la palabra de Dios, combatió la organización, resistió al pecado en altos niveles. Él fue campeón de la verdad en palabra y en hechos y vivió una vida de completa victoria cristiana. Un biógrafo escribió sobre él: nunca nadie lo vio enojado o perturbado o agraviado o riéndose. Siempre era uno y él mismo, y su apariencia era algo más que mortal, llevando en su semblante una especie de gozo celestial. Nunca había nada más en sus labios que Cristo. Nunca había nada más en su corazón que piedad, paz y compasión. Frecuentemente lloraba aún por los pecados de sus detractores, quienes les atacaban con labios malvados y lenguas venenosas, cuando él estaba tranquilo y ausente. Muchos le odiaban por sus virtudes, las cuales ellos no tenían y no podían imitar. O sus atacantes más amargos eran obispos. 15. El saludo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Apocalipsis 2:12. El mensaje a la tercera edad está a punto de manifestarse. La tercera escena de este drama que se está realizando Cristo en medio de su iglesia está a punto de revelarse con una voz como de trompeta. El Espíritu presente al ser sin igual, el que tiene la espada aguda de dos filos. Cuán incomparable y diferente es esta presentación aquella cuando Pilato produjo al Cordero de Dios, vestido mofadamente de púrpura, herido y coronado de espinas, diciendo: he aquí vuestro rey. Pero ahora, con un manto real y coronado de gloria, está el Señor resucitado, Cristo, el poder de Dios. 16. En estas palabras, el que tiene la espada aguda de dos filos está. Otra revelación de la deidad, usted recordará en la edad de Éfeso, donde él fue manifestado como el Dios invariable. En la edad de Esmirna, lo vimos como el único Dios verdadero y fuera de él no hay otro. Ahora, en esta edad de Pérgamo hay una revelación más fina de su deidad, mostrada por su asociación con la espada aguda de dos filos, lo cual es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Toma la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Estaba vestida de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el verbo de Dios. De su boca sale una espada aguda. Apocalipsis 19:13 y 15. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este, la palabra, era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. San Juan 1:13. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Primera de Juan 5:7-17. Ahora, podemos ver su asociación con la palabra. Él es la palabra. Eso es lo que es. La palabra es su nombre. En Juan, San Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, la raíz de donde viene nuestra traducción verbo es logo, que quiere decir el pensamiento o concepto. Tiene el doble significado de pensamiento y expresión. Ahora, un pensamiento expresado es una palabra o palabras. ¿No es eso maravilloso y hermoso? Juan dice que el concepto de Dios fue expresado en Jesús, y Pablo dice las mismas cosas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Logos, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:1-3. Dios se expresó en la persona de Jesucristo. Jesús era la imagen expresada de Dios. San Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La sustancia misma de Dios fue hecha carne y habitó entre nosotros. El gran Espíritu de Dios, hacia el cual ningún hombre podía aproximarse y el cual ningún hombre había visto ni podía contemplar, ahora estaba morando en carne y habitaba entre los hombres, expresando la plenitud de Dios a los hombres. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. San Juan 1:18. Dios, que en diversas ocasiones manifestó su presencia a través de la nube o la columna de fuego que llenaba de temor a los corazones de los hombres, este Dios que dio a conocer las características de su corazón solamente por revelación de palabras a través de profetas, ahora se estaba declarando y llegó a ser Emmanuel, Dios con nosotros. La palabra declarar viene de la raíz griega que frecuentemente traducimos como exégesis, que quiere decir explicar profundamente y hacer claro. Eso es lo que hizo la palabra viviente, Jesús. Él trajo Dios a nosotros, porque Él era Dios. Él reveló Dios a nosotros con tal grado de claridad que Juan podía decir de Él lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Logos quiere decir expresión, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estábamos con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso es anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1, versículo 1, 3 hasta el 3. Cuando Dios verdaderamente fue revelado, fue manifestado en la carne. El que me ha visto al Padre. 18. En Hebreo 1, del 1 al 3, mencionamos que Jesús era la imagen expresada de Dios. Él era Dios expresándose a sí mismo en forma de hombre al hombre. Pero hay algo más que notar en estos versículos, especialmente en el 1 y en el 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Quiero que ustedes se fijen que después de un examen muy cuidadoso de los manuscritos más antiguos, hallamos que la palabra por no es una traducción correcta. Debe ser en, no por. Entonces se lee correctamente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo en los profetas por medio de la palabra, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. 1 Samuel 3:21. Eso muestra perfectamente a 1 Juan 5:7. El Espíritu y la palabra son uno. Jesús reveló al Padre, la palabra reveló al Padre. Jesús era la palabra viviente. Gloria a Dios. Hoy día, Él todavía es aquella palabra viviente. 19. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él dijo, ¿no crees que yo soy en Él el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. San Juan 14:10. Aquí está mostrado claramente que la manifestación perfecta de Dios en el Hijo fue por medio del Espíritu morando en Él, manifestándose en palabra y en obras. Eso es exactamente lo que hemos estado enseñando todo el tiempo. Cuando la novia regresa a ser una novia de la palabra,
Ella producirá las mismas obras que produjo Jesús. La palabra es Dios, el Espíritu es Dios, todos son uno solo. No podemos obrar uno parte del otro. Si uno verdaderamente tiene el Espíritu de Dios, tendrá también la palabra de Dios. Así es como fue en los profetas. Tenían el Espíritu de Dios morando en sus vidas y la palabra vino a ellos. Así mismo fue con Jesús. En él estaba el Espíritu sin medida y la palabra vino a él. Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Hecho 1:1 y San Juan 7:16-20. Recuerde que Juan el Bautista era tanto el profeta como el mensajero en su día. Fue lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Cuando él les estaba bautizando en el Jordán, él vino la palabra de Dios, Jesús. La palabra siempre viene a los que en verdad son llenos del Espíritu. Esa es la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús dijo que sería la evidencia. Él dijo, y yo rogaré al Padre y os daré a otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. San Juan 14:16-17. Ahora sabemos lo que es verdad. Tu palabra es verdad. San Juan 17:17. Nuevamente en Juan 8. ¿Por qué no entendéis mi lengua? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? San Juan 8:43. ¿Se fijó usted que Jesús dijo que el mundo no podía recibir el Espíritu Santo? Pues en este versículo que acabo de leer, él dijo que tampoco podía recibir la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu y la palabra son uno. Y si usted tiene el Espíritu Santo como lo tuvieron los profetas, la palabra vendría a usted y la recibiría. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he. San Juan 14:26. Aquí de nuevo hallamos que la palabra viene por razón del Espíritu de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, la palabra, él os guiará toda la verdad. Tu palabra es verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará la palabra. Todo lo que oyere palabra de Dios os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu trayendo la palabra de profecía. San Juan 16:13. Quiero que se fije bien que Jesús nos dijo que la evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo era hablar en lenguas o interpretarlas, profetizar, gritar o danzar. Él dijo que la evidencia sería que usted estaría en la verdad y en la palabra de Dios para su edad. La evidencia tiene que ver con recibir esa palabra. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con una exposición de las siete edades de la iglesia. Capítulo 5, la edad de Pérgamo. A continuación, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 21 al 30. Hermano, continuamos con la lectura de estos gloriosos mensajes. La edad de Pérgamo, párrafo 21. Cuando Dios verdaderamente fue revelado, fue manifestado en la carne. El que me ha visto al Padre. En Hebreos 1, del 1 al 3, mencionamos que Jesús era la imagen expresada de Dios. Él era Dios expresándose a sí mismo. Bueno, mil disculpas, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 5, la edad de Pérgamo. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Primera de Corintios 14:37. ¿Ve usted eso? La prueba del Espíritu morando en una persona era reconocer y seguir lo que el profeta de Dios daba para su edad a medida de que ponía la iglesia en orden. Pablo tuvo que decir a aquellos que afirmaban otra revelación,
¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Primera de Corintios 14:36. La evidencia de un genuino creyente cristiano lleno del Espíritu no es producir la verdad, la palabra, sino de recibir la verdad, la palabra, de creerla y obedecerla. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. Apocalipsis 22, 17. ¿Había notado usted ese versículo antes? La esposa habla la misma palabra que habla el Espíritu. Ella es una esposa de la palabra, probando que ella tiene el Espíritu. En cada edad de la iglesia oímos estas palabras. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu da la palabra. Si usted tiene el Espíritu, usted oirá la palabra para su edad, así como aquellos verdaderos cristianos recibieron la palabra para su edad. ¿Captó bien usted ese último pensamiento? Repito, cada edad de la iglesia termina con la misma admonición. El que tiene oído, oiga individualmente lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu da la palabra. Él tiene la verdad para cada edad. Cada edad ha tenido sus propios escogidos y esos escogidos siempre han oído la palabra y la han recibido, probando que tuvieron en sí la simiente. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. San Juan 8:47. Ellos negaron la palabra, Jesús, y sus palabras para ese día, pero la simiente verdadera recibió la palabra porque eran de Dios. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, el Espíritu Santo. Isaías 54, verso 13. Jesús dijo la misma cosa en San Juan 6:45, siendo como con la palabra. Prueba si usted es de Dios y si está lleno de su Espíritu, no hay otra regla. Pero, ¿qué son las lenguas e interpretaciones y los demás dones? Son manifestaciones. Eso es lo que enseña la palabra. Podemos leerlo en 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Luego Pablo menciona las manifestaciones. Ahora llegamos a esta pregunta genuina que sé que usted está ansioso por hacer. ¿Por qué no es la manifestación una evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo, ya que seguramente nadie podría manifestar al Espíritu Santo sin ser verdaderamente lleno del Espíritu? Ojalá pudiera yo afirmar eso, porque a mí no me gusta ofender a la gente ni pisotear su doctrina. Pero yo no sería un fiel siervo de Dios si no les anuncio todo el consejo de Dios. ¿Es la verdad o no lo es? Fijémonos por un momento en Balán. Él era religioso. Él adoraba a Dios. Él entendía la manera correcta del sacrificio y cómo llegar a Dios. Pero no era un profeta de la simiente verdadera, porque recibió el pago de la injusticia. Y lo peor de todo es que guió al pueblo de Dios al pecado de fornicación e idolatría. Sin embargo, ¿quién se atrevería a decir que el Espíritu de Dios no se manifestó a través de él en una de las más hermosas porciones proféticas absolutamente exactas que el mundo jamás haya conocido, pero él nunca tuvo el Espíritu Santo? Ahora, ¿qué piensa usted de Caifás, el pontífice? La Biblia dice que él profetizó la clase de muerte que el Señor habría de padecer. Todos sabemos que no hay ningún registro de él siendo un hombre lleno y guiado por el Espíritu
como lo fue el precioso anciano Simeón o aquella santa amada llamada Ana. Sin embargo, él tenía una manifestación genuina del Espíritu Santo. No podemos negar eso. Así que, ¿dónde queda la manifestación como evidencia? No existe. Si usted verdaderamente es lleno del Espíritu de Dios, usted tendrá la evidencia de la palabra en su vida. Déjenme mostrarle cuán profundamente siento y entiendo esta verdad por medio de una revelación que Dios me dio. Ahora, antes de decirla, quiero decir esto. Muchos de ustedes creen que soy un profeta. Yo no digo que lo soy. Ustedes lo han dicho. Pero ambos sabemos que las visiones de Dios me da nunca fallan, ni en una sola ocasión. Si hay alguien que pueda probar que una visión falló, quiero que me lo muestre. Ya que me han seguido hasta aquí, esta es mi historia. Hace muchos años, cuando por primera vez me encontré con gente pentecostal, yo estaba en uno de sus campamentos donde había mucha manifestación de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Dos predicadores en particular estaban empeñados en esta forma de hablar más que cualquiera de los demás hermanos. Me gocé realmente en los cultos y estaba verdaderamente interesado en las diversas manifestaciones, porque tenían un sonido de realidad. Era mi sincero deseo aprender todo lo que podía acerca de estos dones. Así que me propuse hablar al respecto con estos dos hermanos, por medio del don de Dios que está en mí. Me propuse conocer el espíritu del primer hombre para ver si en verdad era de Dios o no. Después de una corta conversación con ese hermano tan amable y humilde, yo discerní que él era un cristiano genuino y sólido. Él era real. El segundo joven no era en ninguna manera como el primero. Él era orgulloso y jactancioso. Y mientras hablaba con él, una visión pasó frente a mí y vi que él estaba casado con una mujer rubia, pero a la vez estaba viviendo con una mujer de cabello castaño. Y hasta tenía dos hijos con ella. Si alguna vez hubo un hipócrita, él fue uno. Ahora, déjeme decirle que yo estaba confundido. ¿Y cómo no iba a estarlo? Aquí estaban dos hombres. Uno de los cuales era un verdadero creyente y el otro era un personificador pecaminoso. Sin embargo, ambos estaban manifestando dones del Espíritu. Yo estaba muy perturbado por causa de esta confusión. Me fui de aquel lugar para acudir a Dios en busca de una respuesta. Me fui solo a un lugar secreto, y allí con mi Biblia oré y esperé a Dios por la respuesta. No sabiendo dónde leer en las Escrituras, casualmente abrí la Biblia en el libro de Mateo. Leí por un rato y entonces puse la Biblia a un lado. De repente, un viento sopló por el cuarto y movió las páginas de la Biblia hasta el libro de Hebreos, capítulo 6. Lo leí y me interesaron en particular estos extraños versículos, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndonos a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Hebreos 6:4-9. Cerré la Biblia, la puse a un lado, medité un rato y oré. Todavía no tenía la respuesta. De nuevo abrí la Biblia a la aventura, pero no la leí. De repente el viento sopló de nuevo en el cuarto. Y una vez más las páginas se abrieron en Hebreos capítulo 6 y en ese momento el viento cesó. Leí aquellas palabras de nuevo y cuando lo hice, entonces entró el Espíritu de Dios al cuarto y tuvo una visión.
En la visión vi a un hombre vestido con una vestidura de blanco puro, quien estaba sembrando grano en un campo recientemente arado. Era un día resplandeciente y la siembra se hacía en la mañana. Pero ya cuando era de noche, después que él, el sembrador, vestido de blanco, se había ido, vino un hombre vestido de negro y audazmente sembró más semilla entre aquella que el hombre vestido de blanco había sembrado. Pasaron los días y el sol y la lluvia bendijeron la tierra. Y un día apareció el trigo. ¡Qué lindo era! Pero el día siguiente apareció la cizaña. El trigo y la cizaña crecieron juntos, aprovecharon del nutrimiento de la misma tierra, participaron del mismo sol y la misma lluvia. Entonces llegó el día en que los cielos se tornaron como el latón y todas las plantas empezaron a entristecerse y a morirse. Oía el trigo que levantaba la cabeza y clamaba a Dios por lluvia. La cizaña también alzaba su voz y lloraba por lluvia. Entonces los cielos se oscurecieron y vino la lluvia. Y entonces el trigo, lleno de fuerza, alzó su voz y clamó en adoración. Alabado sea al Señor, el Señor. Y a mi asombro vi también a la cizaña. Refresca mirar hacia arriba y recibir. Aleluya. Entonces conocí la verdad del campamento y la visión. La parábola del sembrador y la simiente. El sexto capítulo de Hebreos y la manifestación evidencial de los dones espirituales en una congregación mezclada. Todo llegó a ser maravillosamente aclarado. El sembrador vestido de blanco era el Señor. El sembrador vestido de negro era el diablo. El mundo era el campo. Las semillas eran personas, tanto escogidos como réprobos. Ambos aprovecharon del mismo alimento, agua y sol. Ambos oraron, ambos recibieron ayuda de Dios, porque Él hace que su sol y lluvia caigan sobre buenos y malos. Y aunque ambos tuvieron la misma maravillosa bendición y manifestaciones, todavía existía esa gran diferencia. Eran de distintas simientes. Así también estaba la respuesta a esta escritura. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 21, 23. Jesús no niega que ellos hicieron las grandes obras que solamente el Espíritu Santo pueda obrar por medio del hombre. Pero él sí negó que jamás los hubiera conocido. Estos no eran apóstatas, eran más bien réprobos, malvados y blasfemos. Estos eran de la simiente de Satanás. Allí está la cosa. Hey, mis amados hermanos y hermanas, recordando una vez más, estamos en esta tarde y noche hermosa leyendo una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 5, la edad de Pérgamo. Continúa, hermana Reina. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de la edad de Pérgamo, párrafo 33. Allí está la cosa. Usted no puede decir que alguna manifestación es la evidencia del ser nacido o lleno del Espíritu. No, señor.
Yo reconozco que verdaderas manifestaciones son evidencias del Espíritu Santo obrando grandes cosas, pero no es la evidencia de que el individuo haya sido lleno del Espíritu, aunque tal individuo tenga abundancia de dichas manifestaciones. 34. La evidencia de haber recibido el Espíritu Santo hoy día es igual como fue en los días de nuestro Señor. Es recibir la palabra de verdad para el día en que usted vive. Jesús nunca puso el énfasis sobre la importancia de las obras, tanto como la palabra. Él sabía que si la gente recibía la palabra, entonces las obras le seguirían. Amén. Eso es la Biblia. 35. Ahora, Jesús sabía que iba a haber una gran desviación de la palabra en la edad de Pérgamo, que aún estaba a 200 años de la visión de Patmos. Él sabía que esa llevada por la corriente les causaría a entrar en la edad del oscurantismo. Él sabía que el camino original por el cual el hombre se apartó de Dios era primeramente por haber dejado la palabra. Si usted deja la palabra, usted ha dejado a Dios. Así que él se está presentando a la iglesia de Pérgamo y en verdad a todas las iglesias de todas las edades diciendo: yo soy la palabra. Si quieren la deidad en su medio, entonces reciban y den la bienvenida a la palabra. Nunca dejen que nada o nadie se interponga entre ustedes y esa palabra. Esto que les estoy dando, la palabra, es una revelación de mí mismo. Yo soy la palabra. Recuérdenlo. A veces me pongo a pensar si estamos suficientemente impresionados con la palabra en nuestro medio. Déjenme darles un pensamiento aquí. ¿Cómo es que oramos? ¿No es verdad que oramos en el nombre de Jesús? Toda oración debe ser hecha en su nombre o no hay respuesta. Sin embargo, la Biblia nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5, 14 y 15. Ahora preguntamos: ¿qué es la voluntad de Dios? Solamente hay una manera de conocerla, y es por medio de la palabra de Dios. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Lamentaciones 3:37. Allí está. Si no está en la palabra, usted no lo puede tener. Entonces, no podemos pedir si no está en la palabra. Amén. Y no podemos suplicar o pedir sin que sea en su nombre. Allí está de nuevo. Jesús, el nombre, es la palabra, voluntad. Usted no puede separar a Dios de la palabra. Son uno. 37. Ahora, esta palabra que él ha dejado en la página impresa es una parte de él. Cuando usted lo acepta por fe en una vida llena del Espíritu, él dijo que su palabra era vida. San Juan 6:63. Pero eso es exactamente lo que él es. Yo soy el camino y la verdad y la vida. San Juan 14:6. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Allí está. Él es Espíritu y él es vida. Eso es exactamente lo que es la palabra. Eso es exactamente lo que es Jesús. Él es la palabra. Así que cuando un hombre nacido y lleno del Espíritu recibe esa palabra en fe en su corazón y la pone sobre sus labios, pues eso es igual a que si hablara la deidad.
toda montaña tiene que desvanecerse. Satanás no puede pararse ante ese hombre. Amén. 38. Si la iglesia, allá en aquella tercera edad, tan solo hubiera retenido la revelación de la palabra viviente en su medio, entonces el poder de Dios no hubiera decaído, como sucedió en las edades del oscurantismo. Y hoy mismo, cuando la iglesia vuelve la palabra en fe, podemos decir sin ninguna duda que la gloria de Dios y sus maravillosas obras estarán de nuevo en su medio. 39. Una noche, mientras estaba buscando al Señor, el Espíritu Santo me dijo que tomara mi pluma y escribiera. Mientras yo tomaba la pluma, su Espíritu me dio un mensaje para la iglesia. Se los quiero traer, pues tiene que ver con la palabra y la novia. 40. Aquí está lo que estoy tratando de decirles. La ley de la reproducción es que cada especie produce según su propio género, según Génesis 1:11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Cualquiera que fuera la vida que estaba en la simiente, vino en la planta y luego en el fruto. La misma ley se aplica a la iglesia hoy día. Cualquier simiente que empezó en la iglesia vendrá y será igual a la simiente original, porque es la misma simiente. En estos últimos días, la verdadera novia iglesia, la simiente de Cristo, llegará a la piedra angular, y ella será la super iglesia, una super raza, a medida que se acerca a él. Ellos que están en la novia serán tan igual a él que serán en su misma imagen. Esto es para ser unidos con él. Ellos serán uno. Ellos serán la mera manifestación de la palabra del Dios viviente. Denominaciones no pueden producir esto por ser de la simiente falsa. Ellos producirán sus credos y dogmas mezclados con la palabra. Este mestizaje produce un producto híbrido. El primer hijo, Adán, era la palabra simiente, hablada de Dios. Le fue dada a una esposa para reproducirse. Para eso le fue dada a la esposa, para reproducirse, para producir otro hijo de Dios. Pero ella cayó. Ella cayó por la hibridización, e hizo que él muriera. 42. Al segundo hijo, Jesús, también una palabra simiente hablada de Dios, le fue dada una novia así como Adán. Pero antes de que él se pudiera casar con ella, ella también había caído. Ella, como la esposa de Adán, fue puesta a prueba para ver si creería la palabra de Dios y así vivir, o dudar la palabra y morir. Ella dudó, dejó la palabra y por eso murió. Amén. Dios le bendiga, mis hermanas. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos lecturando una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 5, la edad de Pérgamo. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 43 al 52. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. Un segundo, perdón. La edad de Pérgamo, párrafo 43. De un grupo pequeño de la verdadera simiente de la palabra, Dios presentará a Cristo una novia amada. Ella es una virgen de su palabra. Es una virgen porque no conoce ningún credo ni dogma hecho por el hombre. Por y a través de los miembros de la novia será cumplido todo lo prometido por Dios que habría de ser manifestado en la Virgen. La palabra de promesa vino a la Virgen María y esa palabra prometida era el mismo quien habría de ser manifestado. Dios fue manifestado. Él mismo actuó en ese tiempo y cumplió su propia palabra de promesa en la Virgen. Fue un ángel quien le había traído el mensaje.
Y el mensaje de ese ángel fue la palabra de Dios, Isaías 9:6. Él cumplió en ese tiempo todo lo que estaba escrito acerca de él, porque ella aceptó su palabra. 45. Los miembros de la novia virgen le amarán y tendrán sus potenciales, porque él es su cabeza y todo poder le pertenece a él. Ellos están sujetos a él, así como los miembros de nuestro cuerpo están sujetos a nuestra cabeza. Note, la armonía entre el Padre y el Hijo. Jesús nunca hizo nada sin que primeramente le fuese mostrado del Padre. San Juan 5:19. Esta armonía ahora habría de existir entre el novio y la novia. Él enseñaba a ella su palabra de vida, la cual ella recibe y nunca la duda. Así que nada la puede dañar, ni aún la muerte. Porque si la simiente fuere sembrada, el agua la hará brotar de nuevo. Aquí está el secreto de esta cosa. La palabra está en la novia, así como estuvo en María. La novia tiene la mente de Cristo porque sabe lo que Él quiere que se haga con la palabra. Ella lleva a cabo el mandamiento de la palabra en su nombre, porque ella tiene un así, dice el Señor. Entonces la palabra es vivificada por el Espíritu y llega a ser, y llega a suceder. Así como una simiente que es sembrada y regada, llega a la cosecha madura, cumpliendo su propósito. Aquellos que están en la novia hacen solamente su voluntad. Nadie puede hacer que procedan de otra manera, si no tienen un así, dice el Señor. Se quedan callados, saben que tiene que ser Dios en ellos haciendo las obras, cumpliendo su propia palabra. Él no completó toda su obra cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal. Así que ahora obra y en por medio de la novia. Ella sabe eso, porque no era el tiempo para hacer ciertas cosas que ahora él tiene que hacer. Pero él ahora, a través de la novia, dará cumplimiento a esa obra que dejó para este tiempo en particular. 48. Ahora, mantengámonos firmes como Josué y Caleb. Nuestra tierra prometida está apareciendo aún como lo de ellos. Ahora, Josué significa Jehová Salvador, y él representa el líder del tiempo del fin que vendrá a la iglesia. Así como vino Pablo como el líder original, Caleb representa a aquellos que permanecieron fieles con Josué. Recuerden, Dios había puesto a Israel inicialmente como una virgen juntamente con su palabra, pero ellos deseaban algo diferente, así como también la iglesia del último día. Fíjese cómo es que Dios no movió a Israel o no la dejó entrar a la tierra prometida hasta que fuese su propio tiempo asignado. Ahora, el pueblo hubiera podido haber presionado sobre Josué, el líder, diciendo: la tierra es nuestra, avancemos a tomarla. Josué, tú estás acabado, o a lo mejor perdiste tu comisión, no tienes el poder que antes tenías. Antes oías de Dios y conocías la voluntad de Dios y actuabas eficazmente. Algo anda mal contigo. Pero Josué era un profeta enviado por Dios y él conocía las promesas de Dios y en ella esperaba. Él esperaba hasta obtener una decisión clara y definitiva de Dios. Y cuando llegó el tiempo para moverse, Dios colocó en las manos de Josué la dirección completa, porque él se había quedado con la palabra. Dios podía confiar en Josué, pero no en los demás. Así que repetirá en estos últimos días el mismo problema, la misma exigencia. 49. Tomemos el ejemplo que vemos en Moisés. Este profeta poderoso, ungido de Dios, tuvo un nacimiento bastante raro, habiendo nacido en el tiempo correcto para la liberación de la simiente de Abraham de Egipto. Él no se quedó en Egipto para discutir las escrituras con ellos, ni tampoco para condenar con los sacerdotes. Más bien se fue al desierto hasta que el pueblo se encontraba listo para recibirlo. Dios llamó a Moisés al desierto. El tiempo de espera no era de parte de Moisés, sino por causa de que el pueblo no estaba listo para recibirlo. Moisés pensó que la gente entendería, pero no entendió. 50. Entonces tenemos a Elías, a quien vino la palabra del Señor. Cuando él terminó de predicar la verdad y aquel grupo allá, que es el tipo de Jezabel americana, no quiso recibir la palabra. Dios lo llamó del campo y castigó a aquella generación por haber rechazado al profeta y al mensaje que Dios había dado. Dios lo llamó al desierto y él no saldría ni aún para ver al rey. Aquellos trataban de persuadirlo a salir. Murieron. Dios le habló a su profeta fiel por medio de una visión.
salió de su escondite y trajo de nuevo la palabra a Israel. 51. Luego vino Juan el Bautista, el fiel precursor de Cristo, el poderoso profeta para su día. Él no fue al seminario de su padre, ni tampoco a la escuela de los fariseos, ni a ninguna denominación, sino que se dirigió al desierto a donde fue llamado por Dios. Allí se quedó hasta que el Señor lo envió con el mensaje, proclamando, el Mesías está a la mano. 52. Ahora, recibamos aquí una advertencia de las Escrituras. No fue en los días de Moisés a quien Dios había vindicado cuando se levantó Coré contra ese poderoso profeta. Este disputaba con Moisés y decía que tenía semejante dotación de Dios para guiar al pueblo y que otros también compartían de la revelación divina, así como Moisés. Él negó la autoridad de Moisés. Ahora, aquel pueblo, no obstante haber escuchado la verdadera palabra y haber conocido perfectamente el hecho de que un verdadero profeta había sido vindicado por Dios, aquella gente creyó a Coré y sus contradicciones. Coré no era un profeta de las Escrituras, pero gran número del pueblo, juntamente con sus líderes, le creyeron. ¿Cómo se asemeja esto a los evangelistas de este día con sus proyectos de becerros de oro, así como los proyectos de Coré? Estas cosas le parecen bien al pueblo, así como las de Coré allá entonces. Tienen sangre en la frente, aceite en sus manos y bolas de fuego en la plataforma. Permiten mujeres predicadoras, dejan que las mujeres se corten el cabello, que usen pantalones largos y cortos, se desvían de la palabra de Dios por causa de sus propios credos y dogmas. Eso muestra qué clase de simiente está en ellos. Pero no todo el pueblo le dio la espalda a Moisés y no todos dejaron la palabra de Dios. No, los escogidos se quedaron con él. Lo mismo está sucediendo hoy día. Muchos están dejando la palabra, pero hay algunos que se están quedando con la palabra. Pero recuerden la parábola del trigo y la cizaña. La cizaña tiene que ser juntada para ser quemada. Estas iglesias apóstatas se están ligando y juntando más cada día, preparándose para el fuego del juicio de Dios. Pero el trigo será juntado para el maestro. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos lecturando una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 5, la edad de Pérgamo. A continuación, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 53 al 62. Amén, hermanos y hermanas. Vamos a continuar lecturando en esta hermosa tarde y noche una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 5, la edad de Pérgamo. Ahora quiero que tengan mucho cuidado aquí y vean esto. Dios ha prometido que en el tiempo del fin, Malaquías 4 será cumplido. Tiene que ser cumplido porque es la palabra de Dios vivificada por el Espíritu, hablada por el profeta Malaquías. Jesús se refirió a esta escritura. Es inmediatamente antes de que Jesús venga por segunda vez. Para cuando Jesús venga, toda escritura tiene que ser cumplida. La dispensación gentil estará en la edad final de la iglesia cuando venga el mensajero de Malaquías. Él estará perfectamente con la palabra. Él tomará la Biblia entera desde Génesis hasta Apocalipsis.
Él empezará con la simiente de la serpiente y continuará hasta el mensajero en la lluvia tardía. Pero él será rechazado por las denominaciones. Todo tiene que ser así porque eso es solo la historia repitiéndose desde el tiempo de Acab. La historia de Israel bajo Acab está sucediendo aquí mismo en América, donde aparece el profeta de Malaquías. Así como Israel salió de Egipto para adorar en libertad, echando fuera a los nativos, levantando una nación con poderosos líderes como David, etc., y luego teniendo en el trono a un Acab con una Jezabel detrás de él para dirigir, igualmente así hemos hecho en América. Nuestros antepasados partieron hacia esta tierra para vivir y adorar en libertad. Echaron fuera a los indígenas y se adueñaron de la tierra. Surgieron hombres poderosos como Washington y Lincoln, pero después de un tiempo se levantaron otros de una calidad tan inferior a estos hombres ilustres. Y al poco tiempo, un Acab fue colocado en la silla presidencial con una Jezabel detrás de él para dirigirlo. Es en un tiempo como este en que el mensajero de Malaquías debe venir. Luego, en la lluvia tardía, vendrá un reto semejante a aquel en el Monte Carmelo. Fíjense bien en esto para poder verlo en la palabra. Juan fue el precursor de Malaquías 3. Él sembró la lluvia temprana y fue rechazado por las organizaciones de su día. Jesús vino y tuvo un reto en el Monte de la Transfiguración. El segundo precursor de Cristo sembrará para la lluvia tardía. Jesús será el reto con las denominaciones y sus credos, porque Él vendrá para respaldar su palabra y para llevar su novia en el rapto. El primer reto fue en el Monte Carmelo, el segundo fue en el Monte de la Transfiguración y el tercero será en el Monte Sión. ¡Gloria a Dios! El comportamiento extraño de Moisés, Elías y Juan, apartándose del pueblo a la soledad, trajo confusión entre muchos. Ellos no se dieron cuenta que esto sucedió porque sus mensajes habían sido rechazados. Pero la simiente había sido sembrada, la siembra estaba terminada. Ahora seguía el juicio. Ellos habían cumplido su propósito como una señal al pueblo, así que el juicio era lo que seguía. De acuerdo a Apocalipsis 13:16, yo creo que la novia tendrá que suspender la predicación porque la bestia estará demandando la marca en la mano o en la frente al conocer permiso para predicar. Las denominaciones tomarán la marca o serán forzadas a suspender la predicación. Entonces el cordero vendrá por su novia y juzgará a la gran ramera. Ahora recuerde que Moisés nació para determinada obra, pero él no podía hacer esa obra hasta haber recibido los dones que le habilitarían para dicha obra. Él tenía que salir al desierto y allí esperar porque Dios tenía un tiempo señalado. Habría de haber cierto faraón en el trono y la gente tenía que estar gimiendo por el pan de vida antes de que Dios lo pudiese enviar de nuevo. Esta es la verdad para nuestro día. Pero, ¿qué es lo que tenemos en este día? Multitudes están obrando señales a tal grado que tenemos hoy una generación de buscadores de señales que conocen muy poco o nada de la palabra o de un verdadero movimiento del Espíritu de Dios. Si ven sangre, aceite y fuego, están contentos. No les importa lo que está en la palabra. Ellos respaldarán a cualquier señal, aun las que no están de acuerdo con las Escrituras. Pero Dios nos ha prevenido acerca de eso. Él dijo en Mateo 24 que en los últimos días los dos espíritus serían tan semejantes que solamente los escogidos podrían diferenciarlos, porque solo ellos no serían engañados. ¿Cómo se puede diferenciar entre los espíritus? ¿Cómo se puede diferenciar entre los espíritus? Sometiéndolos a la prueba de la palabra. Si no hablan conforme a la palabra, entonces son del maligno.
Así como el maligno engañó a las dos primeras novias, también tratará de engañar a la novia de este último día, intentando que se mezcle con credos o simplemente desviándola de la palabra hacia cualquier señal que le agrade. Pero Dios nunca colocó las señales antes de la palabra. Las señales siguen a la palabra, como cuando Elías le dijo a la viuda que le hiciera una torta primeramente para él, de acuerdo a la palabra del Señor. Cuando ella hizo como le dijo la palabra, entonces vino la señal correcta. Venga primeramente a la palabra y luego observe el milagro. La palabra de la simiente es vivificada por el Espíritu. ¿Cómo puede cualquier mensajero enviado de Dios creer solamente una parte de la palabra y negar otra? El verdadero profeta de Dios en este último día proclamará toda la palabra. Las denominaciones le odiarán. Sus palabras pueden ser tan ásperas como las de Juan el Bautista, quien les llamó víboras. Pero los predestinados oirán y estarán preparados para el rapto. La simiente real de Abraham, con fe como la de Abraham, se aferrará a la palabra juntamente con él, porque ambos son predestinados. El mensajero del último día aparecerá en el tiempo señalado por Dios. Ahora, como todos ya saben, estamos en el tiempo del fin, porque Israel está en su propia tierra. En cualquier momento, él vendrá según Malaquías. Cuando lo veamos, él estará dedicado a la palabra. Cuando lo veamos, él estará dedicado a la palabra. Él estará señalado en la escritura según Apocalipsis 10:7 y Dios vindicará su ministerio. Él predicará la verdad como lo hizo Elías y estará listo para el reto del monte de Sion. Muchos lo entenderán mal porque les ha sido enseñada la escritura de cierta manera que ellos consideran ser la verdad. Cuando él venga en contra de esas cosas, ellos no le creerán. Aunque algunos verdaderos ministros entenderán mal al mensajero porque han considerado como la verdad de Dios lo que les ha sido enseñado por engañadores. Amén. Por el tiempo, mis amados hermanos, vamos a quedar allí. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 63 de este glorioso mensaje, una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 5, la edad de Pérgamo. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Nos despedimos con un mensaje, con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor, en agradecimiento a tu misericordia, a tu bondad, a tu infinita gracia, Señor, que nos permite entrar en la escena de tu palabra. Nos encontramos gozosos y alentados porque tu palabra es perfecta. Ha sacado fuera a todos denominaciones, tan clara tu palabra que no necesita de revelación porque está revelado, Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio, porque nos has escogido, ha enviado a existencia en este último tiempo, porque para ti hubiese sido tan fácil enviarnos a existencia en otro tiempo, pero tú lo hiciste para este último tiempo, para captar estos gloriosos mensajes. Y no es que lo hacemos de nuestras propias conciencias o de nosotros mismos, no, Padre, hay algo, un abismo clamando otro abismo. Eso es lo que nos trae, Señor, a lecturar todos los días estos gloriosos mensajes y comer el alimento espiritual, alimento de águilas de este último tiempo, Padre. El profeta siempre está insistiendo de que el águila nació allá en el gallinero. Oh Padre, y así hemos venido muchos de distintas religiones, aún del catolicismo, que estaba errado, oh Padre amado. Pero cuando escuchamos tu palabra, hay algo muy exquisito. Es algo sobrenatural que nos separa de este mundo. Por esa razón que en la Biblia está, nosotros estamos aquí, pero no somos de este mundo, oh Padre amado. Entonces tu profecía se cumple, que este mensaje del reino será predicado por testimonio por todo el mundo, y entonces vendrá el fin, oh Padre amado.
Gracias, Señor, por habernos confirmado tu palabra en esta tarde y noche. Si hay un día más, continuaremos contentos y alegres porque esta palabra nos llevará a vida eterna. Sabemos de que estamos peregrinando en esta tierra. No sabemos cuánto tiempo. Todo es al control de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, oh, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, oh, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. De la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad.
Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Me dijo Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Cinco, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas eternidad, como estrellas a perpetua eternidad.